Mi nombre es José Manuel Fajardo Salinas y en esta ocasión tengo a bien presentar el tema de modelo a paradigma educativo emergente, el caso del proyecto Escuela para Todos de Centroamérica como propuesta crítico-estética renovadora. La pretensión de esta conferencia es tratar de ilustrar acerca de lo que han sido algunos de los últimos estudios sobre el evento Escuela para Todos. Para ello, voy a hacer una recopilación de algunos de los momentos de investigación más fuertes que ha tenido este proyecto desde que nació, que fue más o menos a mediados del siglo pasado. En primer lugar, tenemos en el año de 1974 el artículo publicado por Frank Tatenbach, titulado Análisis de los intereses del auditorio de un programa de educación radiofónica, el caso de Escuela para Todos de Costa Rica. Seguidamente, en el año de 1978, Guillermo Malabasi publica la obra Comprender lo comprensible en dos tomos, también en San José de Costa Rica. El investigador alemán Dietmar Müller, en 1981, publica la obra Aprender preguntando, que fue la tesis doctoral que él presentó en sus estudios en la Universidad de Múnich. En el año 2002, el periodista y escritor Julio Suñol escribe Milagro en la cintura de América, 1.000.000 de preguntas y respuestas. Y ya en el presente siglo, tenemos los fundamentos del proyecto Escuela para Todos de Mesoamérica desde una mirada filosófica intercultural, escrito por un servidor, como tesis de maestría en la Universidad Jesuita Alberto Hurtado de Santiago de Chile. Además, entre los años 2014 y 2017, realicé una investigación doctoral que llevó por título Relación filosófica entre justicia e interculturalidad en Mesoamérica, el paradigma del proyecto Escuela para Todos de Centroamérica. Esta fue realizada en la Universidad Iberoamericana de San Ignacio de Loyola, Ciudad de México. Luego de haber hecho este listado de algunos de los estudios más significativos del evento Escuela para Todos, buscaré en este primer momento distinguir entre lo que podríamos considerar un modelo educativo de un paradigma educativo emergente en el caso de Escuela para Todos. Para ello, presentaré algunos datos cuantitativos que nos dan una idea general de la grandeza del evento. Narraré brevemente cuál fue su historia inicial y posteriormente detallaré en qué sentido este evento educativo puede tener la categoría de un paradigma modélico para nuestro mundo contemporáneo. En primer lugar, algunos datos cuantitativos del evento. En cuanto a la dimensión postal, en el ICQ, Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura de San José, Costa Rica, hay más de 200.000 cartas procedentes de toda Centroamérica y del sur de México, especialmente de áreas rurales, que contienen más o menos 500.000 consultas sobre todas las ramas del saber humano, a las cuales se ha dado respuesta particular. Ello suma entonces más de 1.000.000 de preguntas y respuestas a lo largo de 5 décadas de trabajo. En el aspecto radial, el proyecto Escuela para Todos inició el 12 de octubre de 1964 una serie de transmisiones que suman más de 11.000 programas que, ya sea en la forma de pregunta-respuesta o de conferencia, han logrado dar respuesta a lo que se ha girado de modo postal. Ello a través de 70 emisoras esparcidas por toda Centroamérica y últimamente a través de radios de Estados Unidos, atendiendo especialmente a la población centroamericana migrante. En la dimensión escrita,
tenemos el libro Almanaque, que es de edición anual, que contiene artículos ilustrativos de los temas más consultados por la audiencia. Tiene ya 53 ediciones continuas hasta llegar a este año y más o menos tiene unos 13 millones y medio de libros en lo que fue sus publicaciones hasta el año 2000. En promedio se puede afirmar que sus tiradas han ido desde 40.000 hasta 600.000 ejemplares, estabilizándose últimamente en medio millón de ejemplares al año. En cuanto al público oyente y lector, un estudio afirma que para finales de los años 70 se calculaba en 3 millones los lectores y 3 millones los radioescuchas, sumando en total unos 6 millones de seguidores de Escuela para Todos, que representaban para esa época, finales de los años 70, la mitad de la población rural centroamericana. Así pues, estos datos cuantitativos indican que fue un proyecto que tuvo una incidencia fuerte en la región desde sus inicios. ¿Cómo comenzó? Una pareja de esposos, doña Manuela Tattenbach, costarricense, y don Roderick Thun, austriaco, comenzaron su proyecto de vida matrimonial en Europa, pero luego decidieron venir a radicarse a Costa Rica. Se fueron a vivir a una finca ubicada en las orillas del volcán Irazú, y en ese espacio el doctor Roderick empezó a tomar un contacto muy cercano con los campesinos de la finca y de la región. Descubrió en ellos una inmensa sed de conocimientos, descubrió el deseo de aprender, deseo que no había podido ser satisfecho por las precarias condiciones de educación formal que había en el campo. Por lo tanto, se propuso con su esposa iniciar una alfabetización y al mismo tiempo crear algunas formas de aprendizaje por medios diversos, por medio de cosas como lecturas, conferencias, visitas a las aldeas con proyecciones, etc. Sin embargo, fue una de estas iniciativas para tratar de dar ilustración la que tuvo un fuerte impacto y fue un programa radial, donde al principio ellos comenzaron a inventar preguntas, pero luego empezaron a recibir correspondencia de los campesinos, no solo de Costa Rica, sino del resto de la región, tratando de buscar aclaración a distintos aspectos de la cultura en general. Ello propició que se diera respuesta a estas preguntas, también por vía postal, y se produjese lo que se llamó el libro almanaque, es decir, una edición escrita en la cual se hacía una especie de resumen de artículos científicos con respuestas a las preguntas que habían sido más recurrentes cada año. También el doctor Roderick Thun y su esposa Manuela Tattenbach buscaron apoyos institucionales, locales e internacionales y dieron lugar a la formación del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, que funciona hasta la actualidad. Ahora, ¿por qué esta iniciativa puede considerarse no simplemente un modelo educativo, sino un paradigma educativo? Lo sustento en base a la noción de modelo. Jacques Rancière, en su libro El reparto de lo sensible, estética y política, describe cómo en la civilización occidental nosotros tenemos una influencia que nos viene desde la tradición platónica, en la cual existe la idea de un arquetipo, existe el concepto de un ente ejemplarizante al cual hay que abocarse para lograr una posibilidad en el conocimiento. Deleuze, francés también, nos habla que la intencionalidad de fondo de todo su proyecto filosófico
consiste en invertir el platonismo, aprender a dejar esa idea de que debe de existir un modelo, que debe de existir una forma a la cual hay que asociarse para poder avanzar en el conocimiento o tener realizaciones. En sus propias palabras lo enuncia así. Derrocar el platonismo significa lo siguiente: negar la primacía de un original sobre la copia, de un modelo sobre la imagen, glorificar el reino de los simulacros y de los reflejos. O sea, no entronizar ninguna verdad, sino propiciar el flujo de sensibilidad en paisajes novedosos para que cada quien configure su propia dignidad y su posición social. Hacia mediados del siglo pasado, el filósofo de la ciencia Thomas Kuhn, norteamericano, propuso la noción de paradigma. ¿Cómo lo miraba él? Decía que existía dentro de las ciencias naturales y las ciencias sociales la tendencia a crear una ciencia normalizada, donde habían modelos a través de los cuales los científicos trataban de descubrir soluciones a los problemas. Esta ciencia operaba en la forma de paradigma o de estabilización hermenéutica, en el sentido de que se aceptaban ciertos supuestos y sobre la base de esos supuestos se debían de encontrar en una especie de juego de rompecabezas, como lo llamaba Kuhn, soluciones a los distintos problemas. ¿En qué consiste el formato original de EPT, de Escuela para Todos? Consiste en que, más que afianzarse a un modelo, es decir, a una idea preestablecida, a un modo único de solventar la sed de conocimiento, Escuela para Todos da un giro paradigmático proponiendo nuevos supuestos hermenéuticos, dándose cuenta que la posibilidad de diálogo entre distintos paradigmas es una realidad. Esto permite soñar una nueva forma de educación y de reflexionar pedagógicamente para originar una ontología social renovada. Esto es un evento totalmente emergente en cuanto novedoso para Centroamérica en la segunda mitad del siglo XX, ya que el proyecto Escuela para Todos postuló una forma de no directividad educativa, constituyéndose en una plataforma a través de la cual se renunciaba de antemano a dirigir el diálogo con las personas que querían dar una respuesta a sus inquietudes y, sobre todo, tratar de expresar más bien un sentido, decir algo, pero en la línea de, como lo dice don Roderick Thun, no informar, sino interesar. En ese sentido, Escuela para Todos se desmarca de la idea de un modelo y se concibe como un paradigma, en cuanto que es consciente de que existen muchas formas de poder responder a la sed de conocimiento de sus oyentes, de sus seguidores, y se propone dar una posibilidad informativa, pero sobre todo para que las personas puedan sentir cómo su interés crece y ello propicia nuevos descubrimientos y nuevos aprendizajes. ¿Cómo construyó Escuela para Todos su particular estilo paradigmático educativo? Lo primero que trató de hacer esta iniciativa fue propiciar un diálogo enriquecedor entre dos grandes modelos. Por un lado, el modelo de los conocimientos y de los descubrimientos científicos del mundo moderno, pero por otro lado, la inmensa riqueza de tradiciones, creencias, leyendas y saberes populares de la población rural centroamericana. Valorando a ambos mundos culturales, Escuela para Todos no menospreció a ninguno de los dos y reconoció cómo ambas posibilidades hermenéuticas, posibilidades de sentido, eran importantes para el ser humano. Hay un esquema muy interesante en uno de los
estudios que se mencionó, que nos ayuda a comprender cómo ocurrió exactamente esto. Está titulado con la noción de la mutación comunicativa y fue teorizada por el investigador alemán Dietmar Müller. Ello nos clarifica mucho en la particularidad de Escuela para Todos como un paradigma educativo y no tanto como un modelo. En primer lugar, podemos ver en el esquema que aparece en la imagen cómo el público meta de Escuela para Todos fue ese campesinado pobre, analfabeta, que tenía sed de conocimiento y que enviaba cartas, que eran el insumo básico del proyecto, donde planteaban sus distintas preguntas. Estas cartas de los oyentes o de los lectores de los productos culturales de Escuela para Todos llegaban al ICQ, donde eran procesados para dar una respuesta. En el ICQ se daba entonces una contestación a las distintas cartas y además se preparaban los programas radiales con los temas más recurrentes. Posteriormente, dentro del proyecto nació lo que se llamó la Fundación Escuela para Todos, dedicada específica y exclusivamente a la edición del libro Almanaque Anual. Estos tres productos, la respuesta postal, los programas radiales y el libro Almanaque, regresaban al público meta del proyecto, donde ellos se volvieron interlocutores, o sea, reiniciadores del diálogo. Como lo describe Dietmar Müller, la gente se dio cuenta que enviar una carta a Escuela para Todos era hablar a toda Centroamérica, puesto que sabían que los programas radiales abarcaban toda la región, desde Panamá hasta el sur de México. En ese sentido se dio lo que hemos llamado la mutación comunicativa, en cuanto que el público meta se convirtió en el iniciador, interlocutor del diálogo, permitiendo que el distinto conjunto de saberes formulados a través de preguntas pudiera circular a través de toda la región. En ese sentido, podemos ver que Escuela para Todos mantiene su posibilidad de plataforma comunicativa, no direccionando el diálogo, sino que simplemente prestándose como un espacio en el cual se pudiera hacer una interrelación entre los conocimientos científicos modernos y las creencias, las sabidurías, los conocimientos de la gente campesina de la región. ¿En qué sentido podemos hablar entonces de Escuela para Todos de Centroamérica como una propuesta crítico-estética renovadora? Hay una frase muy sutil, muy interesante, que nos dice don Roderick Thun, hablando en el documento 5 años del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Él dice que el punto de partida de todo el proyecto sería no informar, sino interesar. Suena como algo irónica esta frase de no informar, en cuanto que Escuela para Todos nace precisamente con la idea de poder brindar respuestas ciertas, respuestas que aclaren el panorama a sus oyentes en cuanto a todos los ángulos y dimensiones del conocimiento. Pero precisamente el acento no recaía simplemente en la información que se daba al campesinado, sino que la idea era interesar. Esa es la base estética del proyecto, ya que Escuela para Todos no representa intereses fuera de comprender lo comprensible. Eso hace que el proyecto en sí aparezca como libre y bello ante sus destinatarios preferenciales. A la luz de este punto, que es clave, podemos entender que Escuela para Todos buscó dar a sus destinatarios, a través de su apariencia, a través del juego de las preguntas y respuestas, un solo afán:
ser provocador de interés para satisfacer el deseo de conocer sin pedir nada a cambio y brindar un servicio cultural a quien libremente así lo requiriese. Y precisamente la emergencia de la radio de transistores, que fue una gran novedad a mediados del siglo XX entre el mundo campesino en Centroamérica, fue como el vehículo mágico que hizo de enganche y que logró estimular el entendimiento y la imaginación campesina en el placer de conocer. Y fue en ese ambiente libre de preguntas-respuestas donde el mundo campesino se sintió libre al estar en una atmósfera donde no se los coaccionaba, sino que simplemente se les invitaba a presentar sus inquietudes y consultas. Partiendo de los conocimientos que nos da y las reflexiones que provocó la línea romántica, podríamos decir que lo más importante en este juego de intercambios comunicativos no fue tanto el contenido o los temas en sí mismos, sino la inédita sensación de entrar en un flujo de relación desinteresada y libre. Como lo decía Kant, la complacencia por lo bello precisamente tiene estas dos características. O sea, el mundo campesino entró en una especie de musicalidad que repercutió en todo el ambiente rural y que estéticamente representó una actualización de la dignificación humana. En cuanto que comprender lo comprensible, que es el lema del proyecto, se volvió una realidad. También podríamos decir que otra idea que tuvo vida y que se concretizó fue la del sensus communis. Es decir, hubo una sensación compartida de tener el placer de preguntar y de ser respondidos por el puro gusto de hacerlo, más allá de cualquier finalidad de tipo utilitario o incluso moral. Esto conformó un hálito de mancomunidad entre la población centroamericana, ya que había un sentir cultural compartido, pero en las mutuas diferencias. Seguramente Escuela para Todos habría tenido un futuro muy diferente si hubiese nacido con solo el afán de informar. En ese sentido, habría caído seguramente en la imposición de contenidos a distribuir entre la población inculta del área, al estilo de un Magister Dixit que trata de dar contenidos imponiendo un sentido a los que están queriendo aprender. Esta imagen que podríamos decir que trata de cultivar competencias, que trata de dar títulos, que propone remedios para escapar de la pobreza y buscar el progreso, esta lógica de dar algo a cambio seguramente no habría sido lo mejor para que Escuela para Todos tuviera el éxito que tuvo. Entonces, fue esta experiencia crítico-estética de lo bello de poder expresarse sin ser conminados a un logro particular, el espacio donde las subjetividades campesinas centroamericanos reaccionaron favorablemente, ya que se reconocieron a sí mismas en la voz de ese locutor que a través de la radio les daba una imagen de gratuidad en el anonimato de una presencia que respondía a sus preguntas. Una pregunta interesante que puede surgir a partir de todo lo que hemos comentado es si esta iniciativa de Escuela para Todos, este paradigma educativo, tendría la posibilidad de replicarse en otros mundos culturales. En ese sentido, inicio haciendo el recuerdo de cómo el PNUD, hacia el año 1989, estaba tratando de buscar elaborar la noción básica de desarrollo humano que trascendiera lo económico sin abandonarlo. En ese sentido, se habló del desarrollo humano como
el incremento en las capacidades, el incremento en las posibilidades de libertad del ser humano, pero dentro de esta conceptualización no estaba muy claro el punto cultural. Para solventar ese vacío se buscó generar un debate internacional que diera importancia al factor humano, ético, cultural para el desarrollo. Es decir, consolidar un nuevo paradigma de desarrollo que caminara más allá del crecimiento del PIB. Se creó entonces una comisión, la Comisión Mundial de la Cultura y el Desarrollo, encabezada por el exsecretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar, que hacia el año de 1992 inició sus trabajos y luego presentó un informe que tituló Nuestra Diversidad Creativa. En dicho documento, Pérez de Cuellar y el equipo comandado por él presentaban a la cultura como la variable fundamental, si no acaso el factor esencial o la esencia misma del desarrollo sostenible. La idea era que para poder asentar proyectos de desarrollo que realmente dieran lugar a un mayor beneficio social, se debía de promover vías de desarrollo diferentes, informadas por el reconocimiento de cómo los factores culturales modelan la manera en que las sociedades conciben sus propios futuros y eligen los medios para alcanzarlos. Esta manera de entender la cuestión indica que había que dar no precisamente primacía a un modelo, sino a buscar distintas vías, distintos modelos, distintos paradigmas que pudiesen desarrollar las comunidades. Hay una frase muy interesante en la introducción al documento que sintoniza fuertemente con todo lo que hemos conversado. Dice así: es la sinceridad de nuestra introspección lo que nos llevará a comprender la experiencia del otro, y será esta comprensión y compasión la que nos encaminará hacia un futuro en el que la búsqueda de la libertad individual se equilibrará con la necesidad del bienestar común, y en el que la empatía y el respeto de todas las diferencias humanas formarán parte de nuestro proyecto. Estas palabras, como digo, sintonizan muy fuertemente con una posibilidad que nos viene sobre todo de la filosofía intercultural, en la noción de universalidad alternativa. El doctor Raúl Fornet Betancourt, que es un cubano radicado en Alemania y que guía, orienta, anima, estimula el proyecto del movimiento intercultural, nos da muy buenas pistas de qué es esta universalidad alternativa. Podríamos sintetizarlo diciendo que es el ideal de sentido para la edificación de una justicia intercultural apropiada para nuestra contemporaneidad, en la que se releva el sentido de compartir en la igualdad de diferencias y pensar que en nuestra casa común tenemos importancia todos, precisamente porque tenemos distintas perspectivas de nuestro propio desarrollo y de la propia dignidad. Si en algún momento se pudiera analizar la posibilidad de desarrollar la iniciativa Escuela para Todos en otros ámbitos culturales, yo pondría como principio analizar tres factores claves. En principio, los agentes culturales que están implicados, la mediación comunicacional y algo que llamo la incógnita estética. Lo comento cada uno de estos factores a nivel de este propio proyecto. ¿Qué fue lo que ocurrió en Centroamérica? En primer lugar, hubo una gran población silenciosa que podríamos decir que desde los tiempos de la colonia no había tenido la oportunidad de expresar su propia voz. Gracias al proyecto Escuela para Todos, esta población recuperó el habla y se sintió reconocida en su peculiaridad
y originalidad ancestral en todos los conocimientos y saberes populares que habían tenido como guardados. Además, como segundo punto, hubo un kairos, o sea, un momento especial comunicacional que fue aprovechado por Escuela para Todos, ya que a través, como se ha dicho, principalmente de la radio y de la comunicación que ocurrió a partir de la misma, la cantidad de información que los campesinos estaban recibiendo a través de la emergencia de los mass media empezó a tener una mejor posibilidad de ser comprendida. Es decir, el campesino a mediados del siglo XX en Centroamérica sufrió una avalancha de información con la cual le costaba mucho poder lidiar, ya que no tenía como los cauces o las bases para poder asimilar dicha información. En ese sentido, el proyecto ayudó como a ubicar, a través de un lenguaje asequible y sencillo, una posibilidad de asimilación de todos estos conocimientos que llegaban a través de la radio y la televisión. Fue así que, como tercer elemento, destaco que Escuela para Todos buscó, a través de lo que yo denomino como una incógnita estética, como a través de esa forma de belleza que hace presentir la libertad como algo próximo y amigable, que los campesinos se sintieran identificados con el proyecto. Este factor, la estética, la impresión de libertad que dio a sus oyentes, a sus seguidores, opera motivando de manera endógena a las subjetividades que son sensibles a esta forma de estímulo. ¿Qué debería de hacer cualquier iniciativa de tipo cultural o cualquier tipo de emprendimiento que buscase emular a Escuela para Todos? Debería en principio calibrar estos elementos para poder ver cómo ponerlos en juego. Y de los tres, especialmente el último, porque aunque existiese una población humana con deseos de aprender y con una riqueza semántica en su interior, y además si contáramos con los mejores recursos de la tecnología para la comunicación, pero no pudiésemos dar esa imagen de desinterés y esa imagen de belleza, sería seguramente vano cualquier intento. Así pues, para terminar esta videoconferencia y viniendo desde los estudios que se han hecho sobre Escuela para Todos, la distinción entre ser más bien un paradigma y no un simple modelo educativo, pensar que esta iniciativa tuvo un rasgo de belleza, un rasgo de una sana estética que permitió lograr un conjunto de seguidores muy convencido, y viendo que la libertad cultural de poder construir el propio destino pasa precisamente por el sentido de universalidad alternativa, o sea, poder concebir que los distintos mundos humanos, las distintas culturas, pueden acercarse, aproximarse, convivir, compartir y descubrir a través de sus propias riquezas la ventaja de poder desarrollar un mundo humano, un mundo más humano, a través de la lógica cultural, a través de este intercambio. A través de todo esto, propongo esa posibilidad de Escuela para Todos como un paradigma que puede iluminar muchos emprendimientos educativos a nivel de América Latina y el mundo en general. Quiero cerrar esta conclusión con una pequeña anécdota descrita por el doctor Tung, y dice así: en cierta ocasión, un buen conocedor de la cultura alemana decía que cómo había sido posible que en la Alemania culta, en la Alemania de Goethe, se hubiera dado el fenómeno del nazismo. El doctor Tung contestó con toda la fuerza de su clara visión de los valores: precisamente por eso. Explicación que desglosó así: por cierta admiración a los Goethes,
se ha perdido el verdadero valor humano. Ello por cuanto algunos han dado mayor valor a la cultura que al hombre. Se ha pretendido sustantivar en sí mismo los valores y bienes de la cultura y se ha olvidado de la dignidad humana, especialmente de los que no han tenido o no han conocido esos valores culturales exquisitos que han sido asequibles solo a pocos en la historia de la humanidad. Hay que preferir al ser humano sobre cualesquiera valores de la cultura, que solo valen en la medida en que sirven al hombre y no en tanto en que puedan extraviar las valorizaciones humanas. Cierro de esta manera estas ideas, agradeciendo el favor de su atención y logrando pensar que esta conferencia seguramente incentivará, motivará a muchos que quieran lograr una educación inclusiva y una educación que haga justicia para el siglo XXI. Muchas gracias.